Al fin llegó el tan esperado partido que todos deseamos ver. Los jugadores están saliendo al campo, así que antes de empezar, unas palabras, Iñaki. Gracias, Juan Carlos. La expectación es tremenda, así que veamos qué nos depara este encuentro. Los hinchas de ambos equipos esperan ver hoy un gran partido de fútbol y estoy seguro de que los jugadores lo darán todo para no decepcionarles. Espero que veamos un partido rápido, con intensidad y muchos goles. Vamos a ver qué sorpresas nos tienen preparadas. Podrían abrir el marcador si sacan un buen centro. Están defendiendo bien, de verdad, muy bien. Lo cortó. Lo controla bien. Buen despeje de cabeza. Un buen centro podría ser la solución. Todavía con el balón, pueden atacar desde ahí. Magnífico pase. Otro saque de banda que puede llevar peligro. Ahora tiene la posibilidad de cruzarlo desde la derecha. Ahora tiene la posibilidad de tirar cruzado desde la izquierda. Defensa muy sólida dentro del área. ¿Podrá encontrar a alguien a quien pasar? Lo para bien. ¡Un gran cabezazo! Eso lo atrapó bien el portero. ¡15 minutos de juego! Golpea un balón difícil por arriba. Se adelantó. Puede pegarle el balón desde la derecha. Buen corte, rompió el ataque del rival. Vaya fallo defensivo, robó el balón. Está buscando a quien centrar. Continúa su carrera por la izquierda. Y prueba un... ¡Oh, sí! ¡Entró! ¡Gol! ¡No! ¡Levantó la bandera! El árbitro no lo da por válido. Esperó antes de levantar la bandera, así que tuvo sus dudas el asistente. Aquí tiene la posibilidad de lograr el centro. Penetra en el área. Buenísimo. Es un gol, un gol magnífico. Van uno arriba. 25 minutos de partido. Al travesaño y adentro. El equipo no falló y su amplia masa de seguidores lo celebra por todo lo alto. ...1-0, por supuesto que querrán mantener esta ventaja. Ese pase no llegó a su destino.
Ganaron la posesión. ¿Encontrará puerta? Magnífico corte en su propia área. Corre con el balón hacia el lado derecho. Tienen una buena posición por la derecha. Elige ir por la derecha. Con un centro preciso tendrán otra gran ocasión. El centro salió desviado por el defensa. Es saque de esquina. Va al centro. Y va a puerta. Y entró. Ese es un gran gol. Han ampliado su ventaja. Fenomenal disparo al centro de la portería. Me pregunto si no está claro ya el desenlace del partido. Están jugando con mucha seguridad. Aunque ahora van 2-0, no deberían confiarse. El balón es suyo, ahí defendió bien. Se apoderó de la pelota. Vamos hacia los últimos minutos de la primera mitad. Perdieron la posesión. ¿Qué hará a continuación? ¡Sí, señor! ¡Entró! ¡Un gol sensacional con la derecha! Esto les permite una cómoda ventaja. ¡Justo antes del descanso! ¡Eso es galáctico! Han jugado muy sobrados desde que marcaron el segundo y no me sorprendería que viéramos incluso más goles. De acuerdo, Iñaki, van 3-0 y están jugando bien. ¡3-0 ahora! Ya han abierto un buen hueco en el marcador. Se jugará un minuto más de tiempo añadido. Se marcha por la derecha. Buena ocasión para centrar. Y la defensa despejó el balón. Ese corte en su propia área fue de vital importancia. Final de la primera parte. Ambos entrenadores tendrán ahora las habituales charlas con sus respectivos equipos. Dinos algo de esta primera parte, Iñaki. Bueno, para mí, Juan Carlos, necesitan ampliar más el campo. Y aquí empiezan los últimos 45 minutos. Espero que veamos una segunda mitad llena de buen fútbol y espectáculo. No hay indicios todavía de que vaya a haber cambios. Ahí lo paró en seco. Sale a toda velocidad por el lado izquierdo. ¡Ay! Ese pase fue muy malo. Buena oportunidad para pegarle ahí desde la izquierda. ¡Hay peligro! ¡A ese disparo le faltó precisión! Buena precisión de cara a la portería, pero no lo suficiente. Concedió tiro libre en una posición muy favorable.
puede que coja efecto. Buena defensa. Es un buen despeje. Ahí, se adueñó de la pelota. El ataque fue inútil. Necesita encontrar a quien centrar. Mantienen la posesión, ahí hay peligro. Intentó sorprender, pero no fue tan preciso como para crear peligro. Dejó en evidencia a la defensa porque le dejaron disparar, aunque se lamentará de no haber marcado. Nos vamos a los últimos 30 minutos de juego. ¡Solo uno en el área! ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Qué gran carrera! Le paró, pero fue en falta, según el árbitro. ¡Es un buen balón al área! Siguen en posesión de la pelota. Ahí perdieron la posesión. Ataca por el lado derecho del área. ¿Podrá seguir avanzando? Balón atrapado por el portero. Robaron el balón. Buena oportunidad. Lo recibe al hueco. Siguen con el balón y en buena posición ofensiva. Para bien el balón con el pie. Necesita encontrar puerta. No, eso nunca acabará dentro de la portería. Es verdad que si no tiras no marcas, pero ese disparo no fue lo suficiente. ¿Qué hará a continuación? ¡Gol! ¡Qué remate tan estupendo! Es difícil que puedan perder ahora este partido. La metió por la escuadra, fuera telarañas. Regateó y remató maravillosamente. ¿Tú qué piensas? Impresionante. Si hay algo que a los defensas no les gusta, es ver a jugadores con esa habilidad corriendo hacia ellos. Van 4-0 y están ganando con mucha facilidad. Prueba suerte desde ahí. No fue un mal disparo, aunque salió alto. Creo que el balón se desvió porque no pudo controlar bien el disparo. Se situó en medio y cortó ese pase. Necesita ver portería. Se marchó fuera, golpeado por el defensa. Va al centro de la portería. Parece que se decidirá por centrar. Lo tira cruzado. ¿Podrán continuar defendiendo así? Cortaron el pase. Entramos en los últimos 5 minutos.
El asistente levantó la bandera. El jugador no está muy de acuerdo, pero es tiro libre para el equipo rival. Están progresando muy bien por la banda derecha. ¡Definirá bien! Aquí tenemos un saque de banda en una zona peligrosa. Necesita suerte para poner bien ese balón. ¿Podrá disparar? Sin problemas para el arquero. La pide de vuelta. Ese fue poco preciso. Y el árbitro pita el final del partido. Ganaron en casa este encuentro en un ambiente de gran expectación. ¿Cuál crees que fue el factor decisivo, Iñaki? Pienso que fue su determinación lo que les dio la victoria. Y así termina la retransmisión de esta tarde. Muchas gracias, Iñaki, aquí a mi lado. Bueno, ha sido fenomenal, Juan Carlos. Y desde aquí, buenas tardes a todos. Fue un placer. Thank you.